allá le dieron lo suyo a la número 5 la lleva Fontaine y se queda en el último lugar salta rápidamente Hickory May la número 7 a tomar la punta ataca Julia Manatia a tratar de buscarla, hace lo propio por el centro la lleva Kiss Time My Heart junto a la número 6 la lleva Hydra luego se recupera el 5 Fontaine mientras que la número 2 la lleva Golden Chance se ha quedado en la última colocación domina Hickory May, ataca Hydra por la parte central de la cancha está cuerpo y un cuarto en el tercero Kiss Time My Heart en el cuarto viene apareciendo Fontaine en el quinto se quedó la yegua Julian Manati, mientras que la número dos Golden Chance sigue última, 23-3. El parcial para los primeros 400 metros. Hickory May está en punta, sigue el acoso de Aydra, que trata de buscarla por la parte externa. En el tercero, Kiss Time and En el cuarto, intenta movilizarse por la parte externa Fontaine. Cuando van a ingresar ya a la recta final del aro del par, domina Hickory May sigue la insistencia de Aydra y se cuela ahora la yegua Kiss Time and por dentro, pero no encuentra el pase. Hickory May se defiende en punta, insiste Aydra, mientras que la favorita no encuentra el pase. Si viene volando ahora por la parte externa Fontaine contra la puntera, ahora sí consiguió el pase quista Majar por dentro, pero pasó Fontaine a la punta. quista trata de buscarla, pero ¿qué va? Les gana el 5 la yegua. Fontaine ganó Fontaine número 5, segundo quista Majar, tercero Aydra. cuarto Julian Manati.